Diego, primer doblete en excursionistas, ¿no? Si no me equivoco, y casi haces tres. Sí, sí, sí. Primer doblete y bueno, en la última quedó y vi un compañero y preferí tocarla atrás. Para... Pecaste de generoso. Sí, sí, creo que estaba mejor parado un compañero y bueno, traté de dejársela, pero bueno, una lástima que no haya podido terminar el gol. ¿Cómo viste el partido? Creo que fue un partido muy duro, sabíamos que iba a ser así, ellos tienen gente muy rápida de mitad de cancha para adelante y sabíamos que cuál era el juego de ellos, pero también confiábamos en nuestras armas, en nuestro poderío y creo que bueno, pasamos por momentos sobresaltos, pero pudimos golpear en los momentos justos. ¿Por qué crees que lo pudieron sacar adelante por ahí en el momento más complicado del partido? Lo hicimos goleador allá. Yo creo que... Como te decía recién, golpeamos los momentos justos y supimos defender esa pequeña diferencia, pero siempre siendo conscientes de que ellos son muy desequilibrantes de mitad de cancha para adelante y tratando de defender esa pequeña diferencia. La verdad que en el segundo tiempo también, creo que en los momentos justos se nos pudo dar el gol y después defendimos a muerte. ¿El único objetivo es quedarse? Sí, sí, totalmente. Creo que no nos puede obnubilar esta victoria. Creo que era necesaria, es muy importante, pero nosotros vamos paso a paso y final a final. Creo que los tres puntos nos dan aire y nos dan mucha confianza para lo que viene. Gracias, Diego, lo mejor. Hasta luego, saludos. Gustavo Cipriani. Tarjetas, facturas, carpetas e impresiones en general. Esteban de Luca, 1581, Cava. Teléfono 4308-1631. Peluquería Eduardo. Un lugar de encuentro con el fútbol y la música. En Villa Urquiza, el corte que quieren los hinchas y jugadores. Echeverría, 4964, a metros de Avenida Triunvirato. El canal que sale a sembrar valores. Todos Uno TV.